Iniciamos lo que son las primeras jornadas de la Escuela de Historia. No significa que sean las primeras que se hacen de historia en la carrera, sino que a partir de que cambió nuestra estructura orgánica y que tenemos esta nueva denominación, serían las primeras. En ese sentido, entonces se inscriben una larga tradición de jornadas que se llevan adelante en esta institución. Como hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, decidimos armar estas jornadas revisitando los grandes temas que trabajamos, ¿no? En el día de ayer eran temas de investigación histórica, todo el día de ayer hubieron ponencias en relación a los temas de investigación histórica. Esta mañana la mesa tenía que ver con la enseñanza de la historia y la innovación y los desafíos alrededor de esta problemática. También tuvimos varias ponencias, de hecho terminamos ahora a la tarde, y ahora hay dos mesas, está terminando la de extensión, los proyectos de extensión de la carrera de historia. Y luego están una mesa de trabajo de exposición de los alumnos y vamos a finalizar con una conferencia del doctor Mases, que mañana dictará un posgrado también en el marco de estas jornadas de historia. O sea que amplio durante los tres días, amplio el horario. Sí, han sido dos días intensivos con este. Son unas jornadas pensadas no solamente para nosotros, es decir, los alumnos y los docentes de la escuela, sino abierta a toda la comunidad. También tuvimos la visita de algunos colegios, profesores que trajeron sus alumnos para escuchar algunas de las ponencias en relación a estos temas que se investigan de la historia. ¿Los temas preponderantes que están, digamos, llevando a cabo en estos tres días o los que tienen más consulta los alumnos o profesores? Por suerte hay una gran variedad de temas que se han abordado. En el día de ayer se tocaron varios tópicos que tienen que ver con estos grupos de investigación que tenemos y qué están haciendo cada uno. Digamos que es muy variado, digamos, de historia de la educación, educación y trabajo, historia política, bueno, diversas temáticas. Y en el día de hoy, que tenía que ver más con repensarnos nosotros hacia adentro, fue más en relación a los desafíos en la enseñanza de la historia.